Hey, ¿qué tal? Bueno, pues hoy estoy aquí en el autolavado Hollywood. Y no es promoción, sino es mi compa, pero no lo voy a cobrar yo nada. Y bueno, hoy voy a instalar un sonido yo y ellos me van a ayudar o a estorbar, no sé. Compré un amplificador, no, un bajo ya amplificado, que se va a escuchar como ese carrito que tenemos aquí. Miren, déjenme les muestro todo el sonido que trae. Nuestro compañero por aquí trae muchos pedazos de amplificadores, trae de aquel lado una plancha. Miren, de aquí trae, vean todo lo que trae. Es algo exagerado, que la verdad el pobre carrito ya ni puede. Y pues yo me encargué esto por internet. Es un bajo amplificado de 12,300 watts. Entonces eso va a hacer que se escuche literal como un DJ dentro de mi carro. Compramos cables de 5 metros para conectarlos desde la batería del carro hasta la cajuela donde va a ir el ampli. Entonces pues vamos a encontrar la batería. Güey, ¿y la batería? ¿Eh? ¿Dónde está la batería, güey? Pues como que dónde, pues ahí tiene que estar. Pues ¿dónde va a estar? ¿Aquí? ¿Esto qué son? ¿Ala? Son los fusibles. Ay, güey, ¿y si no? ¿Es híbrido? No manches, pues sabes que se va a cancelar todo. Mi carro no tiene batería en el cofre, ¿dónde la va a tener, pues? A ver, ábrele, que sigue, así trae. Ábrele, mi niño. Yeah. A ver, miren dónde está la batería. No manches, somos unos ignorantes. Acá mi compañero compró como 10 metros de cable. Porque pues desde el cofre, desde allá, íbamos a poner los cables hasta acá. Y pues ándale, que nomás va a ser de aquí donde está la batería, ahí, con 10 centímetros de cable. Como primer paso conectamos el remoto. Como segundo paso conectamos las pliogas. Vean, compramos 50 metros y nomás vamos a ocupar como 10 centímetros de plioga. Como tercer paso ponemos el cable en la arriba de la batería. Conectamos la batería en el cable. Siguiente paso, encintamos la cinta con cables. Por eso dice el dicho, es mejor tener 10 amigos que 10,000 pesos, vean. Si tuviera 10,000 pesos, estos niñitos no me hicieran el jale. Y nomás con mi pura amistad y nos andan ahí desbaratando todo el carro, los muñecos. Y pues obviamente no les voy a pagar ni un solo centavet, nada. Írenlos, pero írenlos bien contentos haciendo su trabajo los niños. ¡Viva! El sonido ya quedó listo. Primero vamos a poner el sonido de mi amigo que trae 100,000 pesos en sonido. Y vamos a poner el sonido de mi carro. Así que, pues, vamos a escucharlos. Comenzamos con 100,000 pesos de sonido. A ver, compa Brian, retúmbele. ¡Yeah! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Yeah, yeah, yeah! ¡Ahora va el mío! Y ahora vamos con mi sonido como de 1,500 pesos. ¡Póngale play! Vamos a escucharlo. Oiga, nomás, este niñito, Se escucha 10 de 10. Comenten ustedes, mi carro o el carro de mi amigo. Yo sé que va a ser el mío. Espero y les haya gustado.